Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy tenemos en este curso de protagonistas del siglo XX a un maestro de lujo, que es el embajador Ermilo López Bassols. Quiero que ustedes, para que se den cuenta de toda su formación, su experiencia, pues les voy a decir brevemente parte de su hoja de vida. Él se formó en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1971. Se ha desempeñado en muy diversos cargos. Ha sido cónsul general en Vancouver, en Houston, en San Diego. Consejero jurídico de la Misión Permanente en Naciones Unidas, ministro de México en Francia, director de Relaciones Internacionales de la CEP, asesor de Matías Romero y creador de la Coalición Fronteriza para la Defensa del Migrante en San Diego. Y quiero también destacar que, bueno, ha sido catedrático, además de la Facultad de Derecho, en muchas otras instituciones, tanto universidades nacionales como extranjeras. Y de sus obras, pues tiene obras que son lecturas obligatorias para los que aspiran a ser diplomáticos, como es el Derecho Internacional Público Contemporáneo e Instrumentos Básicos, Derecho Diplomático y Consular e Historia. La Historia Diplomática de México es su trabajo más reciente, que es un trabajo además muy voluminoso que vamos a tener el gusto de presentar aquí a principios del año entrante. Y hoy pues nos va a hablar de un personaje entrañable que es uno de los pilares de la política exterior mexicana, de don Genaro Estrada. Ustedes habrán oído hablar de la doctrina Juárez, retomada por Carranza, pero también tiene su corolario en la doctrina Estrada, que está, bueno, todos estos principios producto de la azarosa historia de México están consagrados en nuestra Constitución, en el artículo 89 constitucional, donde se delimita cuál debe ser la política exterior de México. Entonces, pues me da muchísimo gusto recibir al embajador Ermilo López Bassols. Le damos un aplauso. Pues muy buenas tardes. No es esta la primera y creo que tampoco será la última, espero, ocasión en que tenga la posibilidad de platicar con tan distinguido auditorio que concurre semana a semana desde hace algunos meses a revisar personajes que, como se alude en el título de del ciclo, protagonistas del siglo XX. A mí me ha tocado, no fue el único diplomático específicamente, también doña Amalia Castillo Ledón cumplió deberes diplomáticos, siendo de las primeras mujeres que tuvo un cargo diplomático en Suecia, si no me equivoco, originalmente. Pero este es el caso de Genaro Estrada. Agradezco entonces la invitación de la maestra Patricia Galeana, cuyo afecto se remonta a muchas décadas, ahora sí que muchas décadas de afecto, de cariño, de respeto, de trabajo común. Y algo que es muy importante y que siempre subrayo, en la cuestión del petróleo que estuvimos aquí en marzo, lo vieron, la identificación ideológica que nosotros tenemos. Así es que muchísimas gracias por esa invitación y voy a platicarles sobre don Genaro Estrada, que como diplomático mexicano con 40 años de carrera, en el currículo no se mencionó las embajadas donde fui titular, no importa, no se necesitaba, sí quiero platicarles esta vida. Entenderán perfectamente que no me voy a referir, porque hay una frase muy conocida entre nosotros, zapatero a tus zapatos, no me voy a referir a ciertas actividades que realizó don Genaro, por la simple y sencilla razón de que habrá quien lo pueda hacer mucho mejor y no me siento documentado para ello.
Por tanto, todo aquello que don Genaro realizó en el mundo de las letras, en el mundo del periodismo específicamente, lo aludo muy superficialmente y me trato de referir fundamentalmente al diplomático, ¿no? Y veamos entonces qué es lo que tenemos. En espacio, si les parece bien, son las 6:10. Yo creo que podríamos trabajar de aquí a una hora, hora y cuarto, cuando mucho. Y después entiendo que tienen el mecanismo de preguntas. Estoy en la mejor disposición de que sin me conocer está lo que puedo resolver de su pregunta. Lo haré con muchísimo gusto. Y si no, con toda honestidad, pues será un trabajo que tenga yo que cumplir. Genaro Estrada. Fíjense nada más de la lectura de algunos de los textos que obtuve, que tenía o que esta institución me prestó, que la Cancillería tenía también. Dicen todas estas cosas de don Genaro. Gran sensibilidad, enorme pluma, aportaciones a la codificación del derecho internacional, simpático, curioso, hombre de letras, inteligente, discreto, con un gran vínculo entre con los poetas, los artistas y los periodistas, cordial, don Alfonso Reyes dice hombre de oro, conocedor profundo de las relaciones internacionales, hábil con amaño, energía con calma, activo y de prudente espera. Y vuelve a repetir don Alfonso, su amigo, a quien muchas cartas intercambió. Modesto muchacho crecido en imprentas provincianas, ya verán por qué. Lúcido, perspicaz, atento del devenir español, organizador incansable, estilo ameno y no trivial, rotundo, auténtico hombre de acción, no protagonista. Escritor castizo y elegante, vigoroso defensor de los sagrados intereses de México, gran trabajador, paladeaba voluptuosamente su trabajo, no se enmueció en los grandes negocios del Estado, cordial sin empalago, alegría sin barullo, el secreto de su aplomo estaba en sus 100 kilos, risueño y festivo, rotundo de mondo y regordetes carrillos, su físico se pudo asimilar con Sancho, orondo prelado de los que sabían exprimir de la vida los más exquisitos jugos, bibliófilo impenitente. Su conocimiento de nuestra historia le hacía palpar su deficiencia de la historia y la principal, la carencia de documentos, por la destrucción y la más por la mala organización de nuestros archivos. Le llegaban a diario las primicias de ingenios de todas partes. Adquiría piezas de coleccionista, adoraba porcelanas chinas, marfiles, jades, telas del siglo XVI, piezas de plata, pintura y hasta las esferas de cristal que sirven para adivinar el porvenir. Sabía cosas y tenía el don de organizar. Poseía valor civil. Pregunta, ¿no es notable que haya podido escalar los puestos honorables que ocupó? ¿No le fue menester militar en ninguna de nuestras revoluciones, ni afiliarse a ninguno de nuestros partidos en pugna? Se insertó en el medio político sin amoldarse a él, imponiendo las luces del espíritu. ¡Qué privilegio!, diría yo. Se vio siempre a sí mismo en intelectual, en letrado y en mecenas. Su saber fue la primera barrera que tenía en guardia hasta sus enemigos. Establecía distancias siempre con el chiste y era en ello muy mexicano. El día que perdamos nosotros el sentido del humor, dejamos de ser mexicanos y lo acabamos de ver en estas últimas fechas. Utilizaba el humor para decir lo que otros no se atreven. Practicaba la urbanidad y por eso fue hábil diplomático. Bien,
hemos oído de múltiples plumas mexicanas, Enrique González Martínez, don Alfonso, amigos suyos, diplomáticos, algunos comentarios sobre esta lujosa y no diría que lujuriosa vida, la de Genaro Estrada. Digo de su personalidad de vertientes varias: funcionario, educador, periodista, escritor, poeta, político, diplomático, me refiero a la última. Es mi oficio y ciertamente es lo más señalado en su obra, que trascendió fronteras y marcó una línea que sigue siendo paradigma del ejercicio de nuestro quehacer político soberano en el exterior. Nació en Mazatlán en el año de 1887. Al parecer un estudiante brillante desde muy pequeño. Estudió la primaria en su ciudad natal. Se inclinó desde muy joven por el periodismo. Al parecer fue regidor honorífico, porque anda antes de 20 años de edad en Culiacán. Es posible que en esa población, dicen algunos, conoció al general Obregón. Bueno, no era general, claro, pero conoció a Obregón, que como ustedes saben vivía o tenía un rancho cerca en Navolato. Por tanto, es posible, porque después van a ver las vinculaciones que arrastra positivamente Estrada. Vivió en el Rosario, también en este mismo estado, viajó a Los Ángeles, trabajó siempre en imprentas, participó en periódicos en su lugar natal, El Monitor y el Diario del Pacífico, y hacia los 20 años aproximadamente debe haber venido a la Ciudad de México. Ayer me decía don Diego, don maestro Valadez, Diego, me decía que él creía, porque no encontré ningún dato después de agotar una búsqueda intensa, porque se me dio tiempo para preparar esto, afortunadamente, que debió haber estudiado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. No lo revisé allá, pero creo que sí, y asumo esto por la sencilla razón de que después fue secretario de Escuela Nacional Preparatoria. Era entonces un jurista, había estudiado Derecho, y por tanto la Escuela Nacional Preparatoria, donde conoció a Enrique González Martínez y a Genaro García, pues estuvo próxima, dio la clase de gramática, lo que revela un hombre con una formación literaria, un hombre cultivado en el manejo del castellano. A veces utiliza por ahí los tintes del francés con mucho éxito, ¿no? Pero fundamentalmente es un escritor, como he dicho, castizo, estrictamente. Llegó, parece ser, hacia 1917, es decir, tenía veintitantos años, a la Secretaría, que en aquel tiempo se llamaba de Industria, Comercio y Trabajo, las dos, que casualmente el titular era desde 1923, o iba a ser después, don Plutarco Elías Calles. Ahí se dedicó a manejar las publicaciones de esa secretaría, y por los méritos que tuvo, que es una vertiente muy conocida y que muchas veces desplaza al Genaro Estrada que quisiéramos encontrar, el administrador. Es un excelente administrador, es un gran organizador, pone las bibliotecas, acomoda los libros, en fin, no solamente era un gran organizador. La Cancillería tuvo esa doble faceta: fue un gran organizador cuando fue oficial mayor, pero también fue un gran pensador y un buen diplomático, sin lugar a dudas, cuando tuvo ya responsabilidades de otra índole. Acuérdense que el oficial mayor en aquel tiempo era, y bueno, y sigue siendo en cierta forma, Patricia conoce muy bien porque la tuvimos de huésped muchos años en la Cancillería en un brillante trabajo en el Instituto Matías Romero, pues entonces el oficial mayor lleva actividades de orden administrativa fundamentalmente. No quiero hacer alusión, porque no es el momento, a cómo están las cosas hoy. Primero, porque no las sé. Yo tengo ya muchos años que no he visitado la Cancillería y no me arrepiento. No me arrepiento. Bien,
conoce a Isidro Fabela. No hay un documento preciso del momento en que el hombre era mucho más grande, Fabela, claro, pero la mente de Fabela está atrás, como aquí se acaba de decir. Fabela está atrás de muchas de las acciones y direcciones con las que don Genaro. Y el último hecho antes de hacer la vida diplomática, que es una vida muy corta finalmente, y es una vida muy corta la de él, él muere a los 50 años de edad, 50 años de edad, y ya menguada su salud desde que regresa de España, ya viene con problemas muy serios de salud, tiene un enfrentamiento con la Cancillería que a veces hace barbaridad y media, y con él lo quiso hacer, y finalmente les dijo adiós, se viene al caer la República Española, la segunda, y llega a México ya muy menguado en sus facultades, pero finalmente la Cancillería sabe que todavía no hay un hombre que haya nacido ahí que pudiera cumplir el papel que él había ya iniciado del Archivo Histórico Diplomático Mexicano. Bien, con esto estoy tratando de decir, que se quede, que quede claro, que la selección de Genaro Estrada, por quien lo hubiere hecho o lo hizo, fue un acierto. Voy a decir por qué. Yo sí siento, yo trabajé directamente con Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz. Durante 4 años fui miembro de la misión de Naciones Unidas. Conocí muy bien al maestro Castañeda, a don Jorge, al maestro Castañeda, no confundan. Lo demás no lo estamos mencionando. Tercero, tuve trato, breve pero trato intenso, por mi abuela, que fue muy amiga de él, con don Luis Padilla Nervo. Yo sí fui los últimos años de su vida a su casa, y entre tibores y alfombras y objetos traídos del Japón, de China y de todo, con un lujo que tenía de casa don Luis Padilla Nervo, había en su silla de ruedas, donde ya él como se movía, había una sabiduría de toda aquella gran riqueza mexicana de la negociación de la Carta de San Francisco. Bien, pero insisto, también hubiera habido la opción, si hubiese preguntado, don Isidro Fabela, que está precisamente su morada, que fue un cuartel en el año 47 en la intervención francesa, que está aquí a una cuadra de nosotros, y ahora pues es el recinto de la Casa del Risco. Pero yo creo que Genaro Estrada corresponde a una reflexión, y felicito, insisto, a quien lo seleccionó, porque pienso que el pensamiento de Estrada, como voy a explicar en un momento, es un pensamiento que tiene un enorme vigor el día de hoy, una enorme actualidad. Podemos rescatar muchos trabajos de muchos diplomáticos, pero su pensamiento, bueno, sí, cierto, los cancilleres del 19, claro, la Fragua o Campo, los que sabemos, pero finalmente Lerdo, claro, pero finalmente la vigencia del pensamiento de Estrada es constante, y la ausencia del conocimiento de Estrada, como ustedes lo leyeron o supieron en sexenios pasados, es patético, en el caso inclusive de un presidente de la República que confundió Estrada con no sé de qué cuento o cómic estaba hablando. Bien, entonces felicitaciones, creo que hay un acierto. Ahora vamos a ver qué hace el diplomático que le ha encumbrado a la cima mexicana que tanto respeto tiene. El archivo lleva su nombre, no lo dice, pero el Archivo Histórico Diplomático se llama Genaro Estrada en honor, obviamente, de él. El primer cargo llega a la Secretaría a la Revolución, en la Revolución diríamos. ¿Qué diferencia hay entre 20 y 21? Nada. 7 de noviembre de 1921 es nombrado oficial mayor. Seguramente a instancias de quien ya le había tenido un contacto y una amistad bastante próxima, que es Pani, que era fue el secretario de Relaciones de 21 a 23. Entonces, es posible que esta invitación, paradójicamente, Estrada va a ir a España a reemplazar a Pani, que había sido embajador también, bueno, ministro en París. La casa casona que tenemos en Longchamp es una casa que él mandó remodelar, Pani directamente. Bien, entonces, llega la secretaría y
procede a un esfuerzo importantísimo que deja un basamento que el día de hoy se sigue construyendo. Suficiente o insuficientemente, yo todavía no estoy muy seguro. Yo no me voy con los comunicados de los éxitos de la protección consular de la Cancillería mexicana. Yo me voy con los éxitos extraordinarios de ciertos personajes en la protección mexicana de nuestras gentes. Puedo decir en forma muy concreta, para citar uno, Rafael de la Colina, claro. Don Rafael de la Colina, que fue cónsul, después fue representante en la OEA, pero por muchos años fue cónsul, y el último fue, que si no me equivoco, San Antonio, ocurrió en el año 29, tiempo que estamos hablando. Y don Rafael de la Colina, el único embajador que ha continuado hasta que él dijo ya basta a los 90 años. Nosotros recibimos como felicitación de cumpleaños la jubilación a los 65 años. No, el presidente con toda razón mantuvo a Rafael de la Colina hasta muchos años más, cosa que no ha ocurrido, pero que ya en esta administración ya está ocurriendo. Ya hay varias personas que han pasado a los 65, se les jubila y luego se les contrata. Bueno, ¿dónde está la ley? No, digo de Rafael de la Colina. Ahora sí, don Rafael, cuando termina su misión en San Antonio, me lo contaron las gentes de allá, yo fui cónsul en Houston, cuando termina su misión y se viene a México, se llena un estadio de fútbol americano, claro, para despedir al cónsul de México. Cuando la gran mayoría de las funciones consulares eran no cumplidas por nuestras gentes en aquel tiempo y ahora. Ahí está el artículo de Krause del día de hoy, León. Krause sobre Roemer en San Francisco. Hoy, lo pueden ustedes leer, hoy, Milenio y, si no me equivoco, Nexos o la otra revista, saca un artículo demoledor contra Roemer, ¿no? Que se pasa más tiempo en sus negocios en Puebla que encargado del consulado en San Francisco. Esas son las elecciones de esta cancillería, algunas, señalo. Pues entonces don Rafael recibió y el pueblo le dijo, no, ya que te vas yo voy a pagar el ferrocarril para que te llevemos hasta la frontera mexicana. Eso me recuerda el regreso de don Sebastián a México, su cuerpo, claro que iba a ser honrado por días, porque el enemigo ya estaba muerto, claro. Pero entonces vean cómo don Rafael de la Colina, ese era un cónsul de México, ¿no? Claro, esa era una defensa, la de México, en el caso Avena, con relación a nuestros condenados a muerte, que ganamos la sentencia en la Corte Internacional de Justicia. Bien, había y hay cónsules, claro, pero no es el común denominador. No hay todavía una efectividad, lo subrayo, no hay una efectividad plena de la función fundamental que un embajador tiene conforme a la Convención de Viena y que un mexicano tiene, porque tenemos 12 millones de mexicanos, de los cuales por lo menos 10 hemos corrido por hambre. Más 10 hemos corrido por hambre. Se han ido por hambre, no por otra cosa, no por razones políticas, no por razones de clima. Se han ido porque no tienen qué comer en México el día de hoy. Y el cónsul en aquellos lugares le cierra las puertas. Yo puedo hablar de un consulado como el de Houston, donde yo también lo presidí, lo dirigí, en la cual se cambió el consulado al barrio vietnamita. Se consiguió un edificio y en las ventanas a 50 grados de temperatura del edificio se atendía al público en la calle y los americanos entraban por otra puerta. Bueno, pues entonces, claro que por eso creo que Genaro Estrada tiene un gran mérito, el haber sentado las bases y exigido. Él es el primero que crea un cónsul de protección mexicano en Washington, si no me equivoco, en la embajada. Claro, es una misión de la embajada y después de los, ahora son casi 50 consulados que existen. Su actividad más destacada como oficial mayor fue no la creación, como se repite constantemente, él creó el archivo, no señor. Puede ustedes examinar que ya anteriormente, y ahorita cito el texto, anteriormente en el año 13, si no me equivoco, de la Peña y Reyes había escrito, en una especie de revista histórica, había escrito ya narraciones diplomáticas sobre acontecimientos de la historia nuestra. Sin embargo, él reanuda las publicaciones con la creación, ahora sí, del Archivo Histórico Diplomático Mexicano, hoy llamado Genaro Estrada, que publica 40, en la primera época, publica 40 volúmenes. 40 volúmenes.
Si a alguien le interesa, Porrúa lo editó nuevamente en el año 70 y ahorita la colección de 40 volúmenes se puede adquirir en colección. Bueno, ahí está para los jóvenes diplomáticos que no veo muchos presentes o estudiantes. Libros que prologó él, en donde ya muestra no solo su particular conocimiento del escenario nacional y del escenario internacional que se fue adentrando, no tanto de Sudamérica, aunque por Estados Unidos conoce Sudamérica, pero ya tenemos episodios de la colección de episodios de la diplomacia en México. Un trabajo que publica pronto es Don Juan Prim y su labor diplomática en México. Este trabajo breve y accesible a todos ustedes, pues nos presenta lo que es importantísimo para nosotros: haber conocido lo que el conde de Reus había pensado respecto a la intervención francesa y británica, respecto a su conducta primero en las preliminares de la Soledad y después, bueno, esto huele mal, lo decía, esto huele mal, vámonos, y su retiro, que había relaciones familiares, su esposa mexicana, mil cosas, unos préstamos, pero finalmente Prim allí en el Senado, en el puesto importantísimo que tuvo en el Ejecutivo español, siempre en defensa de la causa mexicana. Bien, y condenando la intervención de Russell y la intervención evidentemente de Napoleón III. El primer diplomático de la Revolución Mexicana, Bernardo Gutiérrez de Lara, que fue enviado por Hidalgo y llegó hasta Washington y pudo entrevistarse con Monroe, y hace una descripción, si no muy rica en información, pues muy bien armada literalmente, que revela que Hidalgo, desde el momento en que llega a Guadalajara, que ahí esa es la decisión en diciembre de 1810, Hidalgo va a formar su gobierno, a crear los ministerios, inmediatamente dice hay que establecer contacto con los Estados Unidos, no tanto estrictamente diplomático, sino más bien armas, una alianza y comercio, que eran las tres cosas que le interesaban. Y él, cuando desfila al norte, su pretensión era llegar obviamente a los Estados Unidos. Por otro lado, recoge, y fíjense ustedes, cómo siempre encuentra un personaje clave en algún momento. Casi en el mismo tiempo viven uno y otro en tierras mexicanas. En este tercer caso es Nicolás Corpancho. Corpancho es un peruano que vino a México como cónsul, que estuvo durante la época de la Guerra de Tres Años, que fines de la Guerra de Tres Años, y después cuando la ciudad, él tendió la mano a los liberales, claro, como le tendió el embajador americano a Lerdo mismo, a don Miguel, y finalmente cuando llegan los conservadores a la capital, y después ya la Asamblea de Notables, en fin, en la época de la intervención, Corpancho entonces es expulsado por su filiación y su proximidad. Pensaban los peruanos en un congreso americano y la firma de un tratado intercontinental, del cual Estados Unidos desde el primer momento dijo no. Bueno, sin embargo, Corpancho es expulsado y tristemente se embarca hacia el sur, y en la embarcación, si no me equivoco, el barco en el que abordó con dos funcionarios de su misión, naufragó en las costas de Yucatán. El barco se llamaba México. Entonces, no es casual que haya dedicado su tiempo a don Nicolás Corpancho también, y a la enorme proximidad que el gobierno peruano tuvo por la causa liberal mexicana. El diario de un estudiante de legación, otro libro que él prologa, que lo tienen ustedes aquí a la lectura, habla de un individuo llamado Joaquín Moreno, que narra su estancia primero en Estados Unidos, luego se va a Francia, va a Italia, y en fin, pues platica de las experiencias que tiene, pero nos retrata un personaje muy singular, muy interesante, que es un representante del centralismo mexicano, Lorenzo de Zavala. Y entonces, él pues agudamente nos presenta lo que es la visión de un mexicano en los años 30, en los años 40, pues llegará don Melchor allá, por supuesto. Luego, otro que acaba de salir en una revista, un comentario, a mí no me gustó, la revista mexicana de Historia de México, en la que la persona que escribe dice ser experto en los temas, doctor y quién sabe cuántas cosas, y ya habla sobre un Foster que no coincido con su apreciación, pero Foster fue embajador, bueno, ministro de los Estados Unidos en la última parte de la presidencia de Lerdo y una primera parte de la presidencia de Díaz. Entonces, la relación que tuvo Foster con el presidente Díaz principalmente,
en la cual muestra una enorme admiración por el ministro americano. No lo niego, creo que las relaciones fueron bastante respetuosas comparadas con los años anteriores, por supuesto, mas sin embargo tengo mis dudas si ese era exactamente Foster. Pero en fin, ahí está. Yo prefiero un Morrow, por ejemplo, en fin, los embajador de que tuvo Cárdenas, claro. El antecedente de este archivo es la publicación en 1910 de tres tomos, La diplomacia mexicana, de don Antonio de la Peña y Reyes, que se publicaba como una revista histórica. Consideró Estrada que había mucho material, estoy citando, inédito para los historiadores, en general para cuantas personas tengan interés, decía, en el desarrollo de la vida pública de México. El Archivo General de la Nación, ahí está la coordenada de responsabilidad de trabajo de Estrada en el archivo, dice, es muy rico en papeles remotos y el Archivo de Relaciones, el Archivo de Relaciones, lo dice en los años 20, es quizá el más antiguo de las actuales secretarías de Estado, a más de que existen colecciones oficiales y privadas que yo voy a utilizar. Y dice, yo voy a adoptar el método de monografía, son libros pequeños, y es así que un dossier sobre un mismo asunto se publicó invariablemente en un folleto, en un libro especial, y la colección está accesible para los internacionalistas. En el periodo en que fue oficial mayor, conoció, y este punto es fundamental en el pensamiento de Estrada, absolutamente, no podemos pensar en su conducta de la doctrina a la que examinaremos, si no entendemos perfectamente que es un hombre que vive, aun cuando la Cancillería no dirigió las negociaciones, por un criterio diferente al que después también fuimos desplazados. Recordarán ustedes que los tratados de libre comercio fueron negociados por la Secretaría de Economía y Comercio, porque decían que los diplomáticos somos muy estúpidos y que por tanto hay que hacerlo allá, hay que hacerlo. Yo no estoy de acuerdo de ninguna manera con que se dobleguen las facultades constitucionales que la Secretaría de Relaciones tiene en materia de tratados, y ahora se ha vulnerado totalmente en esa olímpica carrera de firmar tratados a destajo. Sí, pero ¿y para qué? ¿Para qué, pues? ¿Para qué? ¿En qué conducen tales tratados? Somos el país que ha firmado más número de tratados de libre comercio en el mundo. Sí, correcto, pero yo firmé uno, sí, acompañé a dos personas en Bolivia. La relación comercial en Bolivia era mejor antes del tratado que el día de hoy. Perdón. Pero lo que en gran detalle conoce, insisto, pero no es materia de Cancillería, aun cuando trabajaron espléndidos diplomáticos, tengo que mencionar por supuesto a González Roa, fue las negociaciones que condujeron en 22 a las llamadas conferencias de Bucareli. Dos tratados, un pacto extraoficial, que es el pacto secreto, en fin, que no puedo en este momento explicar en detalle lo que consisten, pero son relativos a una controversia muy seria de carácter constitucional. El régimen del petróleo, como estaba establecido en la Constitución de 27, que las empresas americanas y su gobierno, una y otra cosa, hay una gran similitud en aquel tiempo y en este, claro, 27 constitucional, la reforma agraria, y ahí es donde participa González Roa. Esto permitió, digo, a Estrada conocer con exactitud los manejos de la diplomacia norteamericana en la búsqueda de sus intereses, sobreponiendo la voluntad soberana del Estado mexicano. Bueno, ahora las cosas han cambiado, no debo ya seguir sobre ese tema, pero ahora pues es que no se ha sobrepuesto la voluntad soberana del Estado mexicano, es que la voluntad mexicana se ha doblegado a los intereses de los Estados Unidos. Digo, ahí está el asunto del espionaje, ahí está el asunto de Morelos, ahí está el asunto de la cantidad de gente que trabaja en la embajada, que con la Corte ha dicho, como el caso del día de ayer, ha dicho sabiamente, no son diplomáticos la DEA, la CIA, los 2,000 y tantos gentes que tiene acreditados Estados Unidos en México, no son diplomáticos, pero México había tenido esa circunstancia y la Corte ayer decidió que no lo son tales personas, que fueron el que fue asesinado allá en la frontera o límite entre Jalisco y Michoacán, si no me equivoco. Además, en ese periodo
Dice en el informe presidencial que se denunció el tratado de comercio con China, se elevaron varias legaciones. Acuerden que la gente dice embajadores en el siglo XIX, no lo sabía, el rango era legaciones y el titular de una legación es un ministro. Ahora el ministro se utiliza en la Convención de Viena como el segundo rango establecido. Entonces se elevaron a legaciones a nivel, ahora sí ya de embajadas, como la de Brasil, con la que habíamos tenido un rompimiento absoluto como gobierno en el imperio, Holanda, Noruega, que si no me equivoco hasta el día de hoy retiramos nuestra representación en Noruega, pero si, ay, ¿cómo se llama? Ahorita se los voy a decir, un gran escritor mexicano que fue embajador en Noruega, me platicaba un día que le traje un libro de por allá y me platicaba que el rey de Noruega, sí, en su casa en Oslo, en un apartamento, iba el rey Olaf algo, iba a su casa a oír, Rodolfo Sigli, iba a oírlo para que le platicara de las letras latinoamericanas. Claro que todavía no había un García Márquez, no había un Vargas Llosa, tampoco había un Paz, claro, Paz comenzará en otro tiempo, mas sin embargo el rey de Noruega iba a México, a la Embajada de México, a oír a nuestro ministro para que le platicara de las letras nuestras y de su sabiduría. Y ahora tenemos cerrada la Embajada de Noruega, cuando además pues no estamos diciendo que el propósito del asunto del petróleo va a ser repetir experiencias de otros países, entre ellos la de Noruega, Brasil, Cuba y demás. Más, quién sabe qué opine. El Wall Street ayer acaba de sacar una nota muy, muy fuerte que nadie ha podido desdecir, salvo la oficial, que yo no la respeto. Bueno, persistía la falta de reconocimiento de Estados Unidos, aquí está el problema, con Cuba, con el Reino Unido, con Francia, con Bélgica, a raíz de la revolución, claro. Asimismo, inició negociaciones sobre reclamaciones con Gran Bretaña, Francia y Bélgica. Se opuso a un tratado de amistad con los Estados Unidos que ellos proponían mientras no se lograra el reconocimiento. Acuérdense que esto ya es una figura que en el 19 ocurre, la firma de un tratado de amistad y el reconocimiento. De eso puede platicaros perfectamente Churchwell, por ejemplo, como enviado confidencial, y luego ya cuando llega con poderes sin haber reconocido que Roberto MacLean. Puede asegurarse que varios párrafos de los informes del Congreso del presidente Obregón fueron redactados con puño y letra de Genaro Estrada, y en ellos se destaca, dentro de la Secretaría, la competencia de su oficial mayor, el impulso, insisto, al servicio consular, la iniciativa de una ley orgánica, estábamos trabajando con una ley creo que de 1892, algo así, de la dictadura, bueno, cambio a la ley orgánica del servicio consular, la promoción comercial en los consulados, eso que Echeverría tanto nos recomendó, nos invitó inclusive a trabajar precisamente con un portafolio para vender, bueno, pues él está pensando ya en que el cónsul tiene funciones de promoción consular, comercial, lo cual son absolutamente lógicas. Otro ascenso a embajadas en Argentina, en Colombia, en Perú, participaciones en reuniones panamericanas en Santiago. La reanudación de las relaciones con Estados Unidos, que abre la puerta a las negociaciones de Bucareli 80, es el número, si no me equivoco, de la casona donde se firmó, y el establecimiento de las comisiones mixtas permanentes. La organización, por primera vez, ahora es otra cosa muy diferente, claro que las responsabilidades han crecido, también ha crecido el patrimonio, casi han crecido las responsabilidades, pero no el cumplimiento de esas responsabilidades. Lamento mucho decirlo, no me siento satisfecho con lo que ocurre, lo siento. La aprobación de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, el cambio de instalaciones, todavía tuve la oportunidad, quizá alguno de ustedes me puede acompañar, a visitar la primera Secretaría de Relaciones, sabemos que estaba en el patio Mariano, entrando a mano derecha en la esquina, y estaban dos personas y el canciller allá adentro, secretario de Estado, secretario del despacho. Pero aquí se cambia la Secretaría a la Avenida Juárez. Llegaban los automóviles, yo llegué a ver en los 50 todavía, como en la Secretaría de Educación, mi abuelo llegaba en automóvil como ministro, entraba a la Secretaría de Educación por Argentina, sí, se paraban los coches, había cuatro automóviles nada más, ellos entraban, pues también sucedían relaciones, entraban los automóviles allí a la Avenida Juárez, está a mano izquierda, media cuadra antes de la Alameda, ahí está el sitio, ese es el palacio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, él menciona.
Establece relaciones con la URSS, que hoy es aniversario, como ustedes saben, de la Revolución Rusa, por si alguien se le ha olvidado, y mandó a don Basilio Vadillo, jalisciense, primer embajador. Después rompió relaciones con la URSS por una razón muy complicada, compleja, y tuvo incidentes con los británicos. A su pluma, los informes del presidente Calles, de 25 a 28, que ya era secretario de don Aarón Sáenz, en donde se destaca el establecimiento del escalafón consular, pues es el documento en el cual va a estar señalándose la antigüedad de las personas, los cargos y demás, y bueno, pues sirve para orientar cómo está ubicado, no el decanato, simplemente el escalafón, los rangos, porque ustedes lo saben, ya no ocurre, pero hay que mencionarlo, que en los buenos tiempos de la Cancillería, lo que alguien dice los tiempos de oro, el 21 de marzo el presidente llegaba, al presidente llegaba el secretario con una lista de tres ministros de carrera, claro, de carrera, y el presidente seleccionaba uno, generalmente que estaba arriba, el primero, para que fuese ascendido al rango de embajador. Y nos llamábamos, así me llamo, embajadores 21 de marzo. No puede haber más honra en México que lo que estoy diciendo. No puede haber, para nosotros como mexicanos, no puede haber más honra que lo que estoy diciendo. Las conferencias, que celebra conferencia en El Paso sobre problemas fronterizos, y establece cosa de la época que hemos visto en este ambiente tan maravillosamente rico en la identidad mexicana. Los agregados obreros, dirán ustedes, ¿qué? No, la Revolución Mexicana tenía que enseñar al exterior qué estaba haciendo la gran lucha sindical, no la de ahora, ¿no? Ahora los líderes sindicales huyen del país y otros simulan teniéndolas guardadas y otros apapachan y siguen gastando. No, pero en aquel tiempo enseñar en la fuerza enorme que Lombardo y otras gentes, morones en su primer tiempo, claro, tuvieron en la lucha sindical y llevar a, y además, muy importante conocer las experiencias de la lucha sindical en el mundo, especialmente en la europea y algunos países de América Latina como Argentina, principalmente, y Brasil. Bien, dejamos a don Genaro en esta función de oficial mayor, que es puramente, parece ser, administrativa. También su pluma se recarga en los informes del propio presidente, hechos de mano del propio presidente de la República, para el propio presidente de la República, en los informes que daba el primero de septiembre de cada año. Y en 1927 el subsecretario fue nombrado encargado del despacho, que es una figura transitoria generalmente, en que a una persona se le da un rango para que, o una responsabilidad, mientras se nombra a su sucesor, pero que puede prolongarse por un largo tiempo. En el caso de don Genaro, él estuvo desde 27 en mayo hasta noviembre de 28. Acuérdense que ya hay tres capítulos a la muerte de Obregón: Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo. Los tres son presidentes más o menos por dos años, ¿no? Uno sustituye, otro en otra figura, y que es el problema que él tiene para terminar su mandato en la Cancillería, y luego el presidente antes de las elecciones en las que triunfa el general Cárdenas en el año 34. Bien, elabora los informes en que se declaran que se abren nuevas oficinas consulares. Eso es importante, su preocupación no es por el número de oficinas, sino por el masivo movimiento de mexicanos que estaba ocurriendo, paradójicamente, no de aquí para allá, sino de allá para acá. Estamos hablando de la crisis del 29. Los americanos han abierto las puertas a los mexicanos cuando los han necesitado, acuérdense, en los años de la guerra, y que los negros iban a la lucha en la Segunda Guerra Mundial, y entonces las grandes acerías no, se quedaban abandonadas y los campos, y entonces venga el proyecto Bracero, venga la política de la buena vecindad y vengan ustedes. Pero tan pronto viene la crisis y la patada, ya saben dónde se la dan a los mexicanos, ¿no? Entonces en el 29 ocurre, y entonces su propósito es exactamente proteger a los mexicanos en su retorno al territorio. No tengo el número, pero me parece que acercó a 100,000 los mexicanos que regresaron en el 29 y en esas fechas.
Menciona que después de ya firmados los tratados de Bucareli, persisten los problemas con Estados Unidos. Ahí ya podemos ver perfectamente el perfil de don Genaro, un hombre sensible a la revolución, a su contenido, a su gran proyecto nacionalista y los intereses extranjeros. Esto va de la mano. El hombre que comprende la situación que el país está viviendo, la amargura con que Obregón fue asfixiado del reconocimiento, como ustedes lo deben recordar, por condiciones que los Estados Unidos pretendían algo más, claro, vulnerar la Constitución, y entonces él conoce lo que los Estados Unidos. Y llega un momento, van a verlo ustedes en un momento en la descripción que hago, en la narración que hago, que llega a tener un enfrentamiento directo con un embajador de los Estados Unidos en México y pide que sea expulsado del país. No se le expulsa, simplemente se declara que se retire. ¿Y cuántas otras veces en los últimos décadas en México no ha habido individuos que han osado intervenciones flagrantes a la vida mexicana? ¿Cómo es posible que tengamos un espía, a un hombre que fue corrido del gobierno de Argentina como embajador en México, un individuo que fue agitador y que fue financiador, auspiciador de la brutal intervención en Irak, que es Wayne, y que está puesto en México con la mano en la cintura, y nosotros no podemos decir absolutamente nada, y los embajadores lo reciben de una a otra capital de la República, reciben al embajador con aquella alegría, ya saben lo que está haciendo? Pero señores, después del espionaje que sabemos, hay que tener un poco de dignidad, Dilma Rousseff, claro, y decirle: no señor Obama, yo no me siento contigo en la cena que me estás dando en el Hotel X en Nueva York a la Asamblea General, no me puedo sentar contigo, voy a proponer un código de conducta dentro de Naciones Unidas para reglamentar el espionaje. El gobierno mexicano dice que dice ayer estar hablando con Hollande. Ay, ¿qué hablan con Hollande ahorita? 24% de apoyo nacional. Vean ustedes el apoyo que tuvo en la presunta ataque contra Siria. Pero en fin, allí están varios secretarios que no puedo señalar ubicando quiénes estuvieron o están por allá. Bueno, sigo terminando. Se vanagloria de que nuestras relaciones son amistosas y normales, dice, con otros países, y eso es lo que él ha logrado, sin ninguna amenaza la recepción de varios embajadores latinoamericanos, el trabajo de varias comisiones de reclamaciones, la participación en la sexta conferencia en Cuba, y apunta que solamente hay dos asuntos desagradables para México: el ataque de la prensa norteamericana a México, los periódicos norteamericanos que acosan al gobierno mexicano por las razones que ustedes conocen, porque ahora están celebrando los acontecimientos de México. Pues lógicamente porque estamos en la puerta de entregar el petróleo a los extranjeros. Eso no nos mientan, eso ocurrirá. Acaba de llegar el señor senador Humberto Hernández Haddad y él puede darles con muchos elementos en un momento más, más argumentos a lo que acabo de hablar. Y segundo, cuidado, otra vez, ahí está don Genaro, la luz, la sabiduría, el pensamiento, el vibrar sobre lo fundamental del mexicano, sí, lo sigo diciendo. Contra la propaganda clerical en el exterior, tanto en Europa como en América Latina. Estamos al fin de la Guerra Cristera, entonces los periódicos se dedicaron a hacer un ataque en Italia específicamente. Bueno, nada contra lo que supo Juárez en su momento, ¿no? Allá va De la Fuente a explicar y demás. Bueno. Con Estados Unidos dice que la relación es libre de toda dificultad enojosa y declara que México fue designado jefe del Instituto Panamericano. Discute el aprovechamiento de ríos fronterizos, él tiene que ver con el asunto de la entrega del chamizal. Bueno, ya me dieron el fallo, ya lo ganamos el fallo. Y eso que a nosotros, como dice don Antonio Gómez Robledo, en arbitraje hemos llevado tres y nos ha ido muy mal. Bueno, pues en este caso ganamos, serán tres árbitros, Canadá y México lo dijo a favor, pero no nos lo entregaban. El territorio ese de la faja allí arriba de Ciudad
Ciudad Juárez. Entonces, el aprovechamiento de los ríos fronterizos y que se ha mejorado el servicio consular, y dice frases que son muy frecuentes en don Genaro. Bien, yo creo que tiene derecho, se está satisfecho. Es correcto, hay que normar a la gente que no sabe sobre sus propias apreciaciones. Y dice, lo siento mucho, al grado, comillas, de que funciona como las mejores del mundo. Pues que tiene que ser el mejor servicio exterior del mundo. No hay país en el mundo que tenga 50 consulados. No hay país que tenemos 12 millones de gentes trabajando y viviendo allá. Por tanto, la eficiencia del cuerpo consular, él se siente muy satisfecho. Y he dicho los pasos que va haciendo en Washington y demás. Y dice que el servicio consular recauda 34 millones de pesos. Entiéndase que ese dinero no va a la Secretaría de Relaciones, va directamente en un cheque al fin del mes a la Secretaría de Hacienda. Ahora hay un pequeño patrimonio para poderlo usar para ciertas circunstancias, ¿no? Traslado de cadáveres, mil cosas. Bueno, apunta finalmente que mientras en Nicaragua, otro tema, y este Sandino, no se reconozca la soberanía, que en Nicaragua no se reconozca la soberanía de ese gobierno y no tendrá, mientras no se reconozca la soberanía de ese gobierno, es un golpe de Estado, entonces no tendrá relaciones diplomáticas con México. Bien, con todos estos elementos que creo que han sido suficientemente ilustrativos de lo que Estrada tiene como formación, del conocimiento pleno de los hilos, a pesar de haber sido primer oficial mayor, sí, pero administrativo, pero con conocimiento, con cercanía a la Cancillería y a sus asuntos, con la elaboración de documentos, con posiciones, con la proximidad con el propio presidente, cuando los secretarios eran secretarios del despacho. Al llegar a la presidencia, don Pascual, 5 de febrero de 30, asciende Genaro Estrada a la Secretaría de Relaciones y ocupa el cargo hasta el 20 de enero de 1932, es decir, 2 años nada más, periodo muy breve en que es canciller. Pese a esa brevedad, la gestión de Estrada fue trascendente no solo para ese gobierno de transición que acabó en gran crisis ministerial, la fin de la presidencia de Portes Gil, sino porque él dio a conocer la posición de México ante gobiernos que llegaban al poder por vía metaconstitucional. Asimismo, son los dos grandes temas de Genaro Estrada en el periodo como canciller, como secretario de Relaciones. El tema es la declaratoria y aplicación de la doctrina Estrada, que lleva su nombre, él quería que se llamara doctrina mexicana, doctrina México, y segundo, el ingreso de México a la Liga de las Naciones. Son los dos puntos fundamentales. El primero es muy ampliamente conocido. El segundo voy a tratar de explicar un poco más detalle porque, perdón, andamos meando fuera de la olla en la 97% de los que se osan estudiar el asunto, tanto de fuera hacia México como más grave de México hacia afuera. No sabemos qué pasó. Ahí voy. Estos dos temas constituyen el fondo ahora sí de esta exposición. El secretario de Relaciones, voy a leerlo, nada más. Pasó a los periódicos de la Ciudad de México el 27 de septiembre, 26 en la noche de septiembre de 1920, una carta, un texto. 27 de septiembre, aquí lo tengo, lo pueden ustedes encontrar en múltiples obras y creo que están en la pantalla sin ningún problema. Voy a explicar un poco lo que contiene para que comprendan ¿por qué escribe esto? Aunque ya están oyendo la palabra Sandino, están oyendo Perú, están oyendo Argentina, están oyendo Estados Unidos por el otro lado, es decir, son las injerencias en la vida interna del Estado, injerencias en la vida interna del Estado soberano latinoamericano por la gran potencia. Eso lo lleva en su bagaje de pensamiento Estrada en el momento en que escribe esto, y lo leo con un gran honor. Con motivo de los cambios de régimen ocurridos en algunos países de América del Sur, está refiriendo a América del Sur, sí, a Perú, a
Argentina, por supuesto, la caída de Irigoyen. El gobierno de México ha tenido necesidad una vez más de decidir la aplicación por su parte de la teoría del reconocimiento de gobiernos. No tiene nada que ver, jóvenes estudiantes, si hay alguno de derecho, con reconocimiento de Estado. No es reconocer al Estado, es reconocer al gobierno cuando esto ocurre en una forma metaconstitucional, fuera de la Constitución, un golpe de Estado. ¿Qué debe hacer el gobierno mexicano? Y después lo harían los latinoamericanos, y hasta con cierta sonrisa los americanos empezaron a ver con buenos ojos en los 60s la doctrina Estrada, paradójicamente. Es un hecho, dice don Genaro, muy conocido el que México ha sufrido, como pocos países, vaya, hace algunos años, las consecuencias de esa doctrina. Estamos hablando de Obregón, que deja al arbitrio de los gobiernos extranjeros el pronunciarse sobre la legitimidad o ilegitimidad de otro régimen, produciéndose con ese motivo situaciones en que la capacidad legal o el ascenso nacional de gobiernos a autoridades parece supeditarse a la opinión de extraños. ¿Quién más puede decidir el acto por el cual se transfiere el poder en un Estado que el propio pueblo? Está en su capacidad soberana, sea por la vía constitucional, lo que no te presenta ninguna objeción, o por otra vía, que es inclusive en constituciones, la propia revolución. Ahí está el caso de Nicaragua con Daniel ahora, bueno, el Daniel de aquella época. El más reciente, lo saludé hace unos años en el entierro de Shafiq Handal y ya no era lo mismo. La doctrina de los llamados reconocimientos ha sido aplicada a partir de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, particularmente a naciones de ese continente, sin que en muy conocidos casos de cambios de régimen en país expresamente, por lo cual el sistema ha venido transformándose en una especialidad para las repúblicas latinoamericanas. Está diciendo Estrada que se trata de una aplicación en el contexto latinoamericano donde hay países que han tenido más golpes de Estado que años de vida. Caso de Bolivia, donde yo representé a México. En una semana, 3 golpes de Estado. Bueno, entonces aquí se presenta la figura y dice, y aquí está la inteligencia de Estrada. Y la sencillez no pretende un lenguaje ampuloso, no pretende un lenguaje de gran altura, no es Alfonso Reyes, no, calma. Después de un estudio muy atento sobre la materia, el gobierno de México ha transmitido instrucciones, eso lo hizo por una carta a nuestros ministros en Sudamérica, en los países afectados por las recientes crisis políticas, haciéndole conocer, y aquí está el meollo de la doctrina Estrada, que México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que esta es una práctica denigrante que sobreherir la soberanía de las naciones coloca a estas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. A nadie le compete el acto de reconocimiento de un Estado por criterios que le preocupan, que prevalecen de su fuero interno de ese propio Estado. La alusión es absolutamente obvia. Y se trata de los Estados Unidos. Es una denuncia a los Estados Unidos y es el sentar las bases de la doctrina Carranza, por supuesto, que aquí Patricia lo dio hace un rato, y los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, que fue modificada nuestra Constitución 92, si no me equivoco, insertándose en la Constitución los 6 y luego 7 principios de política exterior, y entre ellos estos 2, por supuesto, no uso de la fuerza, etcétera. Y que yo no sé si Humberto era senador de la República en aquel momento, lo único que yo objetaría y objeté en ese momento es que deberá observar, no es suficientemente taxativo para el presidente de la República. Si hubiera dicho categóricamente está obligado, perdónenme, un grupo de embajadores mexicanos hubiera hecho una demanda enormemente sólida contra ese señor que estaba antes, punto, no ni el nombre me merece. Ese que estaba antes, él violó absolutamente muchos de los principios de la política exterior de México, pero dice deberá observar la Constitución. Bueno, y si no lo observa, ¿qué? Ni hablar. En consecuencia, termina,
El gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, como también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar ni precipitadamente ni a posteriori el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades. Naturalmente, termina, en cuanto a las fórmulas habituales para acreditar y recibir agentes y canjear cartas autógrafas de jefes de Estado y cancillerías, continuará usándose las mismas que hasta ahora, aceptadas por el derecho internacional y el derecho diplomático. Bien, aquí está, en una carta breve, sencilla, accesible, clara, categórica, fundada, trabada en la historia mexicana, trabada en la experiencia que él, si bien fue en Bucareli y no en la Avenida Juárez, que no estaba muy lejos, se dio las conferencias de Bucareli, conoció perfectamente lo que Fernández MacGregor y Roa y los hombres que estuvieron en la negociación. Sin embargo, fue un mundo aparte. De ahí que él señala que en caso de que exista ese cambio constitucional, no constitucional, el gobierno de México lo único que puede hacer es retirar o mantener a su representación diplomática. Yo nada más la dejo o la retiro. En reciprocidad, si yo la retiro, el otro país tendrá que hacerlo. Pero calificar el golpe de Estado a priori o a posteriori no corresponde al gobierno mexicano. Bien, presentó en forma sencilla este comunicado que dice don Daniel Cosío que carecía de la pulcritud escenario de otros escritos de don Genaro. Bueno, eso dice don Daniel. Don Daniel mojaba la pluma en una enorme sabiduría y en otras algunas razones. No sé, me acuerdo que con Ávila Camacho le preguntó al licenciado Basols, que fue su enemigo, pero le preguntó: ¿y quién cree usted, licenciado, que puede ser canciller? Y él dijo: Daniel Cosío Villegas. Si hay algún muchacho del Colegio de México, vayan y díganselo a quien estuvo aquí. Sí, sí. Y luego le transmitió a nuestras representaciones diplomáticas. Dice Alfonso Reyes que Genaro Estrada, como jefe de la Cancillería, dio a nuestra política internacional armonía e inspiración, cuya profundidad no puede apreciarse todavía, pero que ha de conmover a los hombres de mi país. Queda bautizada con su nombre la que él quiso llamar Doctrina Estrada, sobre la aceptación automática que un pueblo amigo quiera darse en oposición a la teoría clásica de la soberanía, la cual parece subordinar en este respecto la soberanía de los pueblos al visto bueno de las naciones extranjeras. Genaro Estrada se señala que se limitaría a mantener o a retirar cuando lo considerara procedente, como lo acabo de decir. La doctrina Estrada logró vigencia con la resolución del 24 de diciembre de 43 como vigencia latinoamericana, en su aprobación en la Conferencia Panamericana de Montevideo y finalmente en la declaración 35 de la Conferencia de Bogotá, que por cierto presidió un hombre de talla extraordinaria en la historia mexicana, Jaime Torres Bodet. Bien, y puede seguir todas las relaciones que sobre la doctrina Estrada se ha señalado, pero que hunde sus raíces en la experiencia que México había observado en los países sudamericanos, Perú, Argentina, Nicaragua, en fin, que habían ocurrido. Por otro lado, y es la segunda y última parte de esta exposición, hablo de este tema que, insisto, poco se ha querido indagar y mucho se ha mentido, siento yo. ¿Por qué no entró México a la Liga de las Naciones en el momento en que ésta se creó en 1919? ¿Por qué el presidente Wilson, que cruzó Woodrow Wilson, ojalá que todos los presidentes de los países hubieran cursado derecho internacional, él era profesor en Princeton? Ojalá que los presidentes, los anteriores americanos, hubieran pasado por una universidad señalada, simplemente para aprender algunos principios de aplicación internacional. Bien, llega Woodrow Wilson a Versalles, presenta los 14 puntos y en uno de ellos está un párrafo relativo a la creación de la Sociedad de las Naciones o Liga de las Naciones, como quieran traducirlo. Sin embargo, era por invitación, claro,
No podían entrar los países que habían perdido la guerra, como pasó en la Segunda Guerra Mundial igual. Eran países que habían sido triunfadores en la Primera Guerra Mundial y países que no, que iban a ser invitados. ¿Qué pasó con México? Entran 13 naciones, si no me equivoco, a la Sociedad de las Naciones al principio, latinoamericanas. ¿Y México por qué no? Vale la pena examinar las causas profundas del rechazo mexicano. Algunos mexicanos la analizan en forma acalorada y patriótica, entre comillas, y otros muy pocos analizan las causas que la originaron. El Departamento de Estado, y entenderán ustedes Estrada y su pensamiento con estos hechos. El Departamento de Estado y las cancillerías europeas decidieron ignorar este capítulo y buscamos en los textos de los orígenes de la Liga y México no aparece, simplemente no está en la lista. Conforme al consejero jurídico de la delegación americana que elaboró el pacto, Hunter Miller, Wilson decidió excluir a México de la lista de países neutrales porque nuestro país, por una parte, razón, Carranza no había sido reconocido de jure ni por la Gran Bretaña ni por Francia, lo que dificultaba que México pudiera ser miembro de la organización. Se decía que el jefe de la delegación británica a la Sociedad de Naciones, Roger Cecil, afirmaba que era muy poco conveniente nuestro ingreso. Entonces, ¿quiénes establecieron el veto para el ingreso mexicano? Evidentemente, esos dos países, Gran Bretaña y los Estados Unidos, por diferentes razones. Wilson le preguntó a su secretario de Estado, creo que era Lansing, que a quiénes se debería invitar. Y él le dijo, de allí a México y a la Dominicana. Pero su delegado en París, House, le señaló que era un estado weakly suited, es decir, débilmente preparado para formar parte de la sociedad. Otros argumentaban que el gobierno revolucionario de Carranza iba a reconquistar sus recursos naturales, agraviando las propiedades extranjeras y la explotación del petróleo. Al regresar Wilson, como ustedes saben, presenta su proyecto, la Sociedad de Naciones se crea, se traslada a Ginebra y comenzará a trabajar en 1920. Pero el padre de la idea, como lo sabemos todos, Woodrow Wilson, se encontró con la oposición del Senado norteamericano, que rechazó el tratado y le pidió además varios diputados y senadores que utilizaran una mano muy dura con el gobierno carrancista. Estoy hablando de mano muy dura como la de Henry Cabot Lodge. Por otra parte, los británicos habían reconocido a Huerta y veían con confianza, con desconfianza el triunfo del constitucionalismo. La elección, decían, era muy arriesgada y Wilson, hablando de la ausencia de un gobierno estable, argumentaba además que no pagábamos nuestras deudas ni protegíamos a los extranjeros. Y alguno adelantó como razón el presunto entendimiento del telegrama que todos conocen, Zimmermann, de México con Alemania. Destaca en esta lucha a quien he mencionado. Una explicación que por ahí aparece en una página que me parece que no es correcta es que Wilson, como recordarán ustedes, había venido, las tropas norteamericanas después de la expedición punitiva de la expedición de Villa a Columbus. El presidente americano mandó a un militar americano con su tropa para que cruzara la frontera sin autorización nuestra persiguiendo a Villa, lo cual no pudo hacer. Y entonces este mismo hombre regresó a los Estados Unidos fracasando, pero no es ni más ni menos que el jefe de la tropa norteamericana en la Primera Guerra Mundial, general Pershing. Entonces, pues dicen que Wilson cuando ve México dice bandoleros y le tachó el nombre de México. Yo creo que no había leído Wilson dentro de su cultura a Santos Chocano, que habla del bandolero divino, que es precisamente Zapata. Bueno, Zapata y Villa, bueno, de los grandes guerrilleros mexicanos, pues. Carranza entendió la exclusión adelantada por las informaciones que recibió de su ministro Bonillas en Washington y del propio Pani que estaba en España. Y el tema no le preocupó originalmente. Y cuando se supo o conoció ya en el texto que se incluía, creo que en el artículo 9 o 19, no me acuerdo, la doctrina Monroe como un entendimiento regional,
Carranza inmediatamente se alarmó, pero Favela y don Luis Cabrera, del que han oído hablar aquí en esta sala varias veces, le argumentaron a Carranza que tuviera tranquilidad y que por el momento debía disociarse México. Sí quería entrar, pero la oposición era manifiesta. Sin embargo, ya en los años posteriores, varios países latinoamericanos le ofrecieron al general Obregón su apoyo para el ingreso. Entre ellos, principalmente, vino la propuesta de Brasil, Cuba, pero Obregón le agradeció y señaló que no iba a formular una solicitud de ingreso. Así se lo dice expresamente a Pani en septiembre de 23. Pese a todo esto, México mantuvo su presencia como observador en la OIT en Ginebra, organismo anterior a la sociedad. Cuando llega Calles, quien había visitado como presidente electo, si no me equivoco, como presidente electo visitó Europa y quiso ir a Ginebra a conocer a la OIT y no lo dejaron entrar. Exploró la situación y no se logró. Don Plutarco estuvo en Europa antes. Es un caso muy extraño de historia mexicana de un jefe de Estado que anteriormente haya viajado ya con ese cargo electo al otro continente. Muy útil, claro, para entender. Después no entiende la política internacional. El artífice principal, ahora sí, de este cambio fue Estrada, quien en 29 primero abrió una oficina en Ginebra para despachar los asuntos con la OIT y gestionar entonces el ingreso eventual a la... Y mandó, fíjense la talla de hombres que manda, Antonio Castro Leal como observador permanente y luego Salvador Martínez de Alba. Y se abre una oficina en la Cancillería para llevar los futuros asuntos de la Sociedad de Naciones. Ahora ha cambiado. Estrada dice, creo que debemos insistir, debemos hablar. Le manda una carta a Salvador Martínez y le dice que se entreviste con el secretario de la Sociedad de Naciones, Drummond, recordarán que fueron solamente tres secretarios de la organización, y en aquella comida pues se habla de la posibilidad de una invitación. Ya no, México le está diciendo muy claro, si tú no me invitas yo no me voy a morir por ir. Ustedes tienen que invitarme porque ustedes cometieron el error, la grave omisión, la hermosa resolución que en un momento leeré, que dice para reparar el error, será considerado México como miembro originario de la Sociedad de las Naciones. Eso no se ha dado en ningún país, en ningún organismo internacional. Que lo manden llamar tarde y reconozcan que se cometió un error al no haberlo invitado originalmente, cuyos méritos tenía. Bueno, eso lo vamos a ver, pero los méritos que tuvo después en los años 30 son absolutamente incuestionables. Etiopía, España, Italia, Manchukuo, El Chaco, en fin, la lista es larga. Martínez de Alba utilizó los canales británicos y la respuesta que nos dijo que nuestra le dijeron primero que era poco razonable. Invitado en 31 a asistir a dos conferencias, México, la de desarme y la del opio, Estrada ordenó esperar a la invitación. Finalmente Dumont invitó a Martínez de Alba y le señaló que éramos, comillas, muy independientes en nuestras opiniones y que no nos prestaríamos a servir de comparsa a potencia alguna. ¿Cómo entra un país a la Sociedad de las Naciones diciendo yo no soy comparsa, yo no voy a aceptar la entelequia de la doctrina Estrada, no la voy a tolerar? E hizo inmediatamente una declaración al ingresar, como todo el mundo lo sabemos. En julio de 31, Relaciones analizó su ingreso, que contaba con el apoyo del delegado español de la República, Lerroux. El presidente le pidió un informe de la situación Estrada y este le dijo que México estaba, comillas, moralmente muy encima de la agresión habida en 1919. Se analizó también el costo económico y se nos dijo que pagaríamos más o menos lo mismo que Argentina, pero se insistió en que en relaciones por parte de Estrada, que nuestro contacto en la Sociedad de las Naciones serviría de contrapeso en la relación con Estados Unidos. El presidente Portes Gil convocó una junta el 12 de agosto de 1931 en el Castillo Chapultepec. ¿Por qué Chapultepec? Bueno, ahí vivían los presidentes. Sí, el primero que pasa a vivir a Los Pinos, si no me equivoco, es el presidente Cárdenas. En Chapultepec se firmaron los tratados de paz con El Salvador.
hechos importantes en la historia política diplomática mexicana, para definir la actitud, y se dice que hay que exigir que Gran Bretaña extienda la invitación en razón de que es el que no había querido que ingresáramos directamente, y que se permitiera a México manifestar su reserva a la doctrina Monroe. La Asamblea de la Sociedad de Naciones, el 13 de septiembre de 1931, adoptó por unanimidad la propuesta para reparar la omisión, y el 12 de septiembre de 1931 ingresó en la organización la primera delegación. Fíjense nada más, estaba presidida por Emilio Portes Gil, 31, González Roa Bucarelli, don Eduardo Suárez, ministro de Hacienda, embajador en Londres, hombre magnífico, bebedor. ¿Qué era? Yo lo conocí como estudiante en Londres, lo fui a visitar. ¿Quién más? Le acaban de dar ayer, con todo el merecimiento del mundo, Manuel Gómez Morín. Claro, esos eran los hombres que tenía México. No estas piruetas que estamos viviendo el día de hoy, por favor. No, no, y puedo ir muy extenso en este tema, pero no me corresponde. Ya al tiempo lo va a decir, al año va a tronar esto, al año. Perdónenme. Yo acompañé con mi esposa a Cuauhtémoc en la marcha del petróleo junto a él, y en el momento en que cruzamos el hemiciclo a Juárez, el grito, además de vivan las leyes de reforma y viva Juárez, fue la petición de un grupo de gente de la renuncia del presidente de la República. Yo no sé mucho de historia, ni sé de nada, pero lo único que les digo es que yo no conozco en la historia mexicana un caso en el siglo XX, poco he leído, que un presidente al año tenga una posición tan desfavorable entre una alta mayoría del pueblo mexicano. Y no digo más. ¿Y quién más? Alfonso Reyes, esas eran las delegaciones. Vean las de ahora, por favor. ¡Qué hombres! Bueno, ¿fue un error o no fue un error? Me voy a ir a otro texto, el último que leo. Ahora es de don Manuel Tello, en el que él nos contesta si es correcto haber entrado o no entrado. Estábamos hablando de ese ingreso. Leo un párrafo nada más de la resolución. Ese es el honor que México recibió. Alemania, Gran Bretaña, España, Francia, Italia y Japón consideran que México no figura en el anexo del pacto, donde están enumerados países que fueron invitados a suscribirlo. Considerando que es de toda justicia que la Sociedad de las Naciones repare su omisión tan contraria al espíritu mismo de la sociedad, propone a la Asamblea que México sea invitado a adherirse al pacto y a aportar a la sociedad su preciosa colaboración como si hubiese sido invitado desde su origen. A las elocuentes palabras del bienvenida de Titulesco, en aquel momento presidente de la Asamblea, contestó nuestro representante Portes Gil: México ingresa con el ánimo levantado y sereno, persuadido de que su leal esfuerzo para contribuir a facilitar la enorme tarea que la Sociedad de Naciones se ha impuesto. Y vaya que lo cumplió. Pocos países, puedo decir con toda satisfacción como mexicano, pocos países tuvieron una trayectoria tan congruente, tan sólida, tan viril, tan enérgica y tan conocida universalmente como la que México tuvo en la Sociedad de las Naciones. Y cuando se dio cuenta de que la maquinaria de Ginebra no iba a caminar, México como Brasil también dijeron: si esto no funciona, entonces nos vamos a salir, recordarán ustedes. Iniciada en esta forma tan satisfactoria para México su participación en la obra de la Liga, cabe preguntarse si fue un acierto o un error haber aceptado la invitación. Manuel Tello fue representante de México en la Asamblea, fue adjunto primero y después fue titular en los años que estuvimos, de 31 a pues 36 de hecho. Pero él escribe este trabajo, Aspectos de la Participación de México, el senador de la República, el canciller, su hijo también fue canciller, hombre también de estimabilísimo, diplomático y de muchas luces. Contestar esta pregunta con un criterio actual, dejo al canciller que conteste, sería anticientífico e injusto. En la época de nuestro ingreso,
La Sociedad de Naciones distaba mucho de ser el organismo atacado de parálisis que fue impotente para evitar la guerra. Por el contrario, ninguna institución internacional presentaba la pujanza y daba tales señales de vida como la sociedad. No me refiero, claro está, al aspecto puramente formal y decorativo de las sesiones, con la imponente teoría de jefes y secretarios de Estado, embajadores, expertos, elocuentes oradores. Todo esto, con ser sintomático, era lo de menos. Lo principal, lo que realmente daba fuerza y prestigio al organismo ginebrino, era su intención, hasta entonces no malograda, de servir como instrumento moderador de la vida internacional. Está como el propio ex canciller mexicano da la razón a Genaro Estrada de haber sido digno en el ingreso a la Sociedad de las Naciones. Tú me expulsaste, tú me tachaste de la lista eventualmente, tú no quisiste que estuviera contigo porque tenías rencores personales, presentes y futuros con relación a nuestro patrimonio mexicano. Ah, bueno, pues entonces me voy a esperar. Se esperó 10 años y entró por la puerta grande, el único lugar por donde se entra. Me acuerdo que un día lo decía don Antonio Gómez Robledo: hay dos formas para entrar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Servicio Exterior Mexicano. Por el favor y por el honor. Usted siempre use la puerta del honor y nunca la del favor. Punto. Renunció, después de este hecho, concluye la gestión de Estrada, terminamos, por la crisis ministerial que tuvo Ortiz Rubio, el enfrentamiento de los generales, de los varios generales que componían el gobierno y demás, y saben ustedes que termina su mandato, y entonces llega el presidente Abelardo L. Rodríguez por 2 años más. Viene a México, se queda en México. Voy a dejar todo lo que se hizo aquí en ese periodo, más de su administración. Hablo del chamizal, hablo del enfrentamiento con el comisionado americano Nielsen, acusándolo a él de demora en el examen de los casos y haber agredido con frases injuriosas tanto a él como Fernández MacGregor, que lo que provocó que saliera del país. Bueno, pues los embajadores americanos también pueden ser enviados fuera del país cuando quieren en nuestra vida, y bueno, de la historia de los 40 y tantos, no sé cuántos que llevamos, hay algunos, caramba. Se prorroga la celebración de las comisiones de reclamaciones, protesta de las reclamaciones del incidente de Hoover contra Sandino, denominando un acto sumamente impolítico, en los que confunde Estados Unidos junto a su política interior con la política interior de otros países, y destaca con toda claridad que no reanudará relaciones con Nicaragua mientras esté disminuida la soberanía de ese país con tropas extranjeras, la ocupación. Mantuvo una magnífica relación con Manuel Marcos Sterling, que seguramente ustedes ya han oído de él, es el hombre que escribe y el hombre que quiere defender a Madero y que finalmente, el embajador cubano, claro, por supuesto, pues no lo logra, pero deja además un espléndido manifiesto de su conducta de solidaridad al presidente que volvió. Se enfrenta al gobierno de Guatemala por el asalto de tropas de ese país a un campamento chiclero en México y dice que no puede prolongarse la paciencia mexicana y propone buenos oficios cuando iba a estallar la guerra, que la se examina en la sociedad, el conflicto de Chaco entre Bolivia y Paraguay. Finalmente, a la renuncia que estoy aludiendo, el último capítulo breve, pero también de hazañas, de hechos, bueno, y hay una hazaña sin H también, de hechos sólidos, importantes, es el fortalecimiento de las relaciones con España, en donde había estado Pani originalmente, y finalmente llega él a Madrid. Va a estar nada más de enero de 32 a octubre de 34, un poquito más de 2 años como embajador en España. De los hechos más destacados solamente era también ministro concurrente en Portugal y en Turquía. Coincide, por supuesto, el año 31 con la Segunda República, y del cual él había mantenido relaciones muy próximas, específicamente con Aniceto Alcalá Zamora, que fue el que preparó las elecciones de las Cortes Constituyentes, que aprobó la Constitución. Se casó allá, tarde. Tuvo contacto con numerosos intelectuales españoles creo que publicó una revista también en la embajada que se conserva y que, bueno, tiene algunos artículos de su pluma, lo que da fe pues de un hombre que siguió produciendo. Empezó a menguar su salud,
una de las cosas que le interesó fue los textos, los documentos originales de las versiones españolas de la conquista. Consiguió del gobierno mexicano que se diera una suma importante para que se publicara una crónica autógrafa o auténtica de la historia verdadera de la conquista de México de Bernal Díaz del Castillo, que ahora está en entredicho. Y finalmente, después de, insisto, de un incidente cuyos pormenores desconozco, sino he leído las dos cartas, la Cancillería le argumenta una cosa y él les contesta: si ustedes pueden probarlo, aquí está mi renuncia y aquí les presento mi documento. Decían que había abandonado un tanto las responsabilidades en la embajada. Es posible que en alguna velada literaria se haya prolongado y al día siguiente no haya llegado muy temprano como muchos diplomáticos, pero hasta allí. Bien, regresa a México, decía que en octubre de 34, y a pesar de las diferencias en 35 vuelve a ser invitado para participar en el archivo diplomático, escribe algunas obras históricas, Sor Juana, Santo Tomás, la doctrina Monroe. En 35 un sólido defensor de la proclamación de la República Española, pronuncia aquí el discurso de celebración de la proclamación. En 37 inicia él directamente la Biblioteca Histórica Mexicana de la antigua librería Robledo de José Porrúa, que es lo último. Y finalmente, muy quebrantado de salud, creo que aquí en Tizapán, estaba su casa, no lo sé, muy quebrantado de salud, muere a finales de 1937. Como un acto de enorme reconocimiento, el presidente López Portillo decidió trasladar sus restos del panteón donde se encontraba a la rotonda de los hombres, perdónenme, se siguen llamando hombres ilustres. El 3 de octubre de 1977, Rafael de la Colina pronunció un discurso muy emotivo e interesante, que el tiempo no permite que yo se los traslade, pero aquí está el cometido y en tiempo afortunadamente cumplido. Son exactamente las 7:30 y por su atención, mis amigos, compañeros, alumnos, personas que aquí están, muchísimas gracias. Espero haberlos no defraudado y presentado una visión dentro de mi perspectiva auténtica de ese gran mexicano que fue Genaro Estrada. Muchas gracias.